Volvemos a TVU Noticias y ya está con nosotros en nuestro estudio Marianne Hermans, Seremi de Medio Ambiente de la región del Biobío. Seremi, bienvenida a TVU. Hola Francisco, buenos días, muy buenos días a todos. Bueno, vamos a comenzar, por supuesto, hablando de lo que está sucediendo en Coronel. TVU ha estado actuando para informar a la ciudadanía de lo que sucede allá durante mucho tiempo. Tenemos la protesta de vecinos arriba de una chimenea, también están estos cuestionamientos por el informe de la Superintendencia de Medio Ambiente. ¿Cómo es posible que con esos cuestionamientos siga funcionando una empresa como esta? Bueno, suena un poco extraño, pero efectivamente aquí hay un proceso que está llevando a cabo y que está siguiendo todas las etapas que corresponden, desde una fiscalización que se hizo hace un tiempo atrás, una formulación de cargos que ya se le hizo a DESA por algunos incumplimientos, y además se han ido incorporando distintos antecedentes que permitieron a esta Superintendencia de Medio Ambiente, que es parte de esta nueva institucionalidad ambiental, reformular cargos importantes contra Endesa. ¿Cuáles son las falencias principales que tiene la central Bocamina 2? A ver, hay una serie de detalles, faltas que van desde lo leve hasta las faltas gravísimas. Las más gravísimas van en la línea de algunas partes de los procesos de la optimización de la central Bocamina que se llevaron a cabo sin la respectiva resolución de calificación ambiental, y otros que son procesos de no cumplimiento de esta resolución de calificación ambiental ya aprobada. Sabemos que hay un ducto que al parecer no cumplía con el estándar y que podría provocar la muerte de especies. No están así. Por eso son faltas que son entre lo leve hasta las gravísimas. No, efectivamente el tubo de descarga de las aguas del sistema de enfriamiento de Bocamina tiene una longitud que no es la que está de acuerdo a lo autorizado, es más corto de lo que debiera ser. Esto no genera la muerte de los peces, sino que efectivamente es una mejor dilución y una mejor dispersión del líquido que se está vertiendo al agua, el que se logra con este tubo como corresponde y no como se está haciendo en este minuto. Ahora, ¿por qué no se solucionó esto antes por parte de la empresa? ¿Es algo que ustedes se preguntan? Obviamente, a ver, cuando una empresa, un titular de un proyecto, presenta un proyecto de evaluación ambiental, se le concede una resolución de calificación ambiental, ¿qué quiere decir esto? Que se le aprueba de alguna forma el proyecto. Nosotros entendemos y esperamos que, de acuerdo a lo aprobado, se gestione y se desarrolle el proyecto. Y también, obviamente, que ahí venga de la mano de todo el cumplimiento normativo. Cuando no se hace, y es un poco las señales que estamos tratando de dar nosotros ahora como gobierno, es que efectivamente esta institucionalidad ambiental nueva, la Superintendencia de Medio Ambiente, y nosotros como Ministerio vamos a estar detrás de que las cosas se hagan como corresponde. De que si las empresas tienen aprobada un proyecto de esta forma, se ejecute de esta forma y no de una forma distinta. Seremi, sabemos que hay cuestionamientos también a los ruidos que genera la empresa, también a la emisión de gases por sobre la norma. Si analizamos con lógica, o sea, la empresa está contaminando. A ver, el tema de los gases, hay efectivamente un periodo en concreto que se superó la norma respectiva y eso está dentro de las sanciones que están dentro de las faltas que se detectaron. ¿Eso es grave, leve? Esa está dentro de las, si mal no recuerdo, entre las graves, no de las leves, no de las gravísimas tampoco. Y efectivamente dentro de lo que es el manejo de ruido, hay en el cierre perimetral de la empresa ciertos aspectos que no estarían de acuerdo a lo necesario para garantizar que el entorno no se vea afectado por los ruidos. Fue uno de los puntos más criticados por la gente de la colonia, que no podía ni siquiera dormir por los ruidos. Bueno, es un poco lo que nosotros hemos planteado a los vecinos, no solo de la colonia, sino en general en la región, de que cuando ellos tengan algún inconveniente o detecten algún problema, como ruido, como olores, que se acerquen y que hagan los denuncios correspondientes. La Superintendencia de Medio Ambiente funciona con programas de fiscalización al año, pero además también en respuesta a las denuncias de los propios vecinos, que si están viendo que algo no está funcionando como debiera, nosotros vamos a estar ahí para ayudarlos, para apoyarlos y para efectivamente revisar que se cumpla la normativa y que se cumplan las resoluciones de calificación ambiental. En este caso hay formulación de cargos, sabemos, ya nos explicó en detalle. ¿Qué es lo que viene ahora? ¿La empresa tiene un plazo para normalizar esto? ¿Las sanciones van a llegar sí o sí? La empresa tiene 10 días para presentar un plan de cumplimiento. O sea, aquí hay varias cosas que no se están cumpliendo y ellos tienen que hacerse cargo de cada una de ellas y ver en 10 días. O sea, están en el límite, ya ha pasado. Sí, el 28 de noviembre se hizo la reformulación de cargo. O bien están en todo su derecho de apelar a esta formulación de cargo. Y en base a esa respuesta de la empresa se genera ya un informe de sanción con las sanciones que correspondan. En este caso, cuando hay faltas gravísimas, las sanciones van desde multas millonarias hasta efectivamente la revocación de una resolución de calificación ambiental. ¿Está decepcionada usted de Endesa, de los empresarios en este caso? No se puede generalizar. Yo creo que aquí la invitación es a los empresarios en general, Endesa y de todos, a hacer las cosas bien, a dialogar con los vecinos que están con problemas, a mostrar lo que está haciendo y obviamente a asegurar el cumplimiento normativo. Yo creo que aquí la intención de optimizar ciertas partes de Endesa no era con mala intención de no dar cumplimiento a lo establecido, pero sí hay pasos
que no se llevan a cabo como correspondía. Brevemente, van a seguir las fiscalizaciones, me imagino. Tengan por seguro que las fiscalizaciones van a ser y van a ser igual de estrictas como estamos viendo en el caso de NAP, en el caso de Bocamina, en Ancali, en varias empresas que hemos hecho acá en la región que ya están con sus reformulaciones de cargo, etc. Y brevemente, me imagino que tampoco comparten, pese a que al parecer los vecinos tienen justificación para su reclamo, esto de que mujeres se suban a una torre de alta tensión y de que tres personas sigan todavía arriba de una de las chimeneas. No, obviamente que no comparto. Son medidas extremas que además atentan contra la seguridad de las personas. No me parece que estar subiéndose arriba una torre de alta tensión. Creo siempre en el diálogo y que de alguna forma de esas se pueden solucionar los problemas. ¿Qué le parece a usted algunas críticas de autoridades de que se judicializa demasiado el tema medioambiental? Pero usted defiende ese punto de vista. ¿Cómo lo hace ahí para conversar con sus pares? Yo creo que el judicializar todos los temas ambientales es algo que es normal y están todos en su derecho de hacerlo. Sí, siento que es un poco excesivo, en algunos casos es excesivo. Nosotros como organismos ambientales estamos por velar que la evaluación de los proyectos sea la adecuada, que la fiscalización sea la adecuada y por esa línea tratar de garantizarle a la comunidad de que el desarrollo productivo se hace acorde con el cumplimiento ambiental. Seremi, dentro de todo esto hay un factor positivo que se vio ayer con la inauguración del primer punto limpio en Coronel. Sí, efectivamente. Estamos muy contentos, concretamos una iniciativa público-privada muy interesante. Tenemos el primer punto limpio en Coronel, en el sector de Los Rojas, en las instalaciones de Camanchaca, pero aportado por toda la industria pesquera del sector. Lo que buscamos es invitar a la gente de Coronel y especialmente en Los Rojas a trabajar en el reciclaje. Tenemos experiencias muy positivas en la región. Reciclar nos permite cuidar nuestros rellenos sanitarios, minimizar consumo de energía, cuidar nuestros recursos naturales, y es una práctica bastante sencilla. Hemos hecho una capacitación a toda la gente del sector, los hemos llamado a reciclar, los hemos enseñado cómo reciclar. Se puede plástico, cartones, tetrapack, y la verdad que está a disposición de la gente con él un nuevo punto limpio que para un poco el llamado es a no solo hablar de medio ambiente, sino que en este caso a actuar en concreto. Señor director, yo no sé si le llegaron imágenes del salto del Laja que habíamos pedido. Si podemos ver unas imágenes que le queremos mostrar, Seremi, a ver, vamos a esperar. Se ve claramente que es menor la cantidad de agua a la que uno apreciaba años anteriores. TV1 Noticias está muy preocupado de este tema. Se envió a un equipo a reportear esta situación y se ve claramente que ya no es el salto del Laja que nos tenía acostumbrado a ver esta región del Biobío. Está la situación del mismo lago Laja, que también atraviesa por una crisis. ¿Qué están haciendo ustedes para justamente paliar esta situación que vemos? A ver, acá en el tema del salto del Laja, que como bien tú dices, es un tema bastante complicado. Nosotros en concreto estamos cooperando con el resto de las autoridades que tienen en esta instancia mayores implicancias. Está el Ministerio de Obras Públicas, a través de la Dirección General de Agua, está viendo el tema, está haciendo algunos estudios, están realizando gestiones en concreto con Endesa. Hay un tema contractual acá que va más allá de las gestiones que nosotros como Ministerio podemos hacer, pero efectivamente muy preocupados de que el nivel del lago Laja está bajando considerablemente y eso genera una serie de implicancias aguas abajo. ¿Y se está fiscalizando esto también? Pues se culpa también a las empresas eléctricas. A ver, acá la fiscalización cae dentro de un esquema un poco distinto. Es un proyecto muy antiguo, no cuenta con resolución de calificación ambiental. Los esquemas de fiscalización son por otros organismos, no directamente nosotros, pero sí estamos... ¿Pero quién regula esto entonces? La Dirección General de Agua. Hay otros Ministerio de Obras Públicas. Bueno, preocupante lo que vemos. Sí, hay un atractivo turístico de la región del Biobío. Muchas gracias, Seremi, por compartir este tiempo con TV1 Noticias.